suscribirnos al canal ahora. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues yo vengo con una abriendo bolsitas con Laurita. Y es una bolsita que compré en el tianguis. Esto me lo dieron, nada de cuenta que hice un montón, pero no todo sé que viene porque mi sobrina agarró unas cosas, yo agarré unas cosas. Entonces ahora sí que no sé exactamente qué viene, así que por eso lo llamo abriendo bolsitas, porque aparte la señora me lo puso en esta bolsita. Entonces bueno, vamos a estar abriendo esto. Y tengo otro par de cositas que compré. Y todo, por todo esto pagué $5. Pagué 3 por la bolsita y pagué $1 por cada otra de las piezas que les voy a mostrar, que son 2. Y bueno, la primera pieza es esta, que vean, trae así como este listoncito. Es así como para agarrarse con algo. No sé exactamente qué originalmente venía aquí. Dice aquí Shakespeare, pero la verdad no sé. Yo la voy a utilizar para, como para mi joyería, para dejarla aquí en la casa. No para cargarla, porque luego pues se me puede perder algo, pero la voy a usar, utilizar así como tipo de joyerito. Pero creo que está linda, vean. Trae esta imagen de Barbie y dice aquí Mattel del 2007. Entonces, pues está linda. Bueno, agarré esa. Y esta otra que me encantó, vean, es una guitarrita. Y pues está como muy real. Está de plástico, pero está como muy realista. Entonces me gustó muchísimo. Realmente hace ruido. Está muy, muy bonita. Entonces, bueno, pues esta es la otra que agarré. Y tengo varias guitarritas, pero parecen más como de plástico, porque son pues colores así como amarillos o rosas o morados. Y bueno, esta es como más real, como acústica, vaya. Entonces, bueno, pues se me hizo padrísima. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el abriendo bolsitas con Laurita. Como les digo, vamos a abrir esta. Y bueno, lo primero que tengo es esto, que es un perrito. Vean, este, si no me equivoco, es de la Barbie veterinaria de los 90s. Se le mueven las piernitas, las cuatro patitas, la cabeza. Está bonito. Vean. Y la colita. Está lindo, vean, es así, como un terrier. Esta me encantó, esta definitivamente la voy a poner en mi casita de Barbie. Vean, es una lamparita y es dorada. Y realmente se puede mover esta parte de arriba. Pero me encantó, me pareció súper, súper bonita. Entonces, bueno, esta la voy a poner, porque ya ven que tengo yo una como de madera. Y esta me encantó, entonces creo que voy a poner esta. Voy a quitar la otra y voy a poner esta. Un zapatito, una sandalia. De hecho, de estas tengo unas idénticas. Y eso las utilizo para mi muñeca, la Amelie. Entonces, qué padre, porque ahora ya mi Ken va a tener unas también. Porque se las quitamos a Ken. Y encontré estas botas, que son así en cremita. Ese color no tenía. Tenía varias botas de este tipo, pero en este color no tenía. Entonces, bueno, pues encontré esa. Una zapatilla en dorado. Tengo como un moñito aquí. Una bolsita. Esta está muy bonita. Unos zapatos para un Ken. Ah, son diferentes. No sé si vengan los correctos, pero bueno, vienen estos. Ese trae como unas cuatro cositas aquí. Ese nomás trae como una línea. Unos rollerblades, como unos tipo patines, pues son rollerblades. Y realmente dan vuelta a esto. Un conejito. Un perrito. Una perrita, porque vean, trae aquí una florecita. So cute. Eso está lindo. Y este es el otro patín. Ay, vean eso. Un platito de Barbie con la letra B. Aquí está el otro zapato. Ok, eso sí viene este par. Estas que vienen siendo unas... unas toallitas, como unas servilletas. Viene esto. Esta es una toalla de Blue's Clues. Esta es de esas toallas mágicas que la metes en agua y se expande. Bueno, viene eso. Un velicito. Abre esto. Trae la letra B de Barbie acá. Y creo que sí abre, abre. Ah, sí, sí abre. Bien, está bonito. Una videocassette, como para películas. Está padre. Una máquina rasuradora, que creo que ya en una ocasión me había salido una de estas, si no me equivoco. Ay, vean, este del Quaker Oats. Esta es una comida, es una, ¿cómo se llama? ¿Avena? Un bote de avena. Y eso lo recuerdo porque mi mamá siempre compraba esta marca de avena. El Quaker Oats. Viene este. Ay, vean, el gatito trae esta cosa. Vamos a ver si se lo podemos quitar.
No, creo que lo voy a tener que cortar. Pero vean, es un gatito. Y creo que este gatito es el mismo que va con ese perrito en el set de veterinaria. Vean, qué bonito. Esta me encanta. Me recuerda a mi gatita Fancy porque es gris. Viene... ¡Ay, vean este! Es una Ariel. Oh, this is so cute. Y tiene la carita de Animators. Disney Animators, de pequeñita. Viene también esta, que viene siendo el casco. Podría ser para estos. Para que no se vaya a romper la cabeza Barbie. O unas... duraznos de la marca del monte. Este me encanta, vean, este sí lo encontré, yo me acuerdo, y yo este fue el que lo escogí. Es una lamparita y esa me encantó como para ponerla en mi, en la habitación de las niñas que tengo en mi casa de Barbie, porque esta podría ser una lamparita para Chelsea. Esa está bien bonita. Y una bolsita, realmente pueden ponérsele cosas. Está linda esa. Un refresco de naranja o jugo de naranja. Una comida de perro. Esta me encanta y sobre todo porque yo tengo... yo la comida que le compro a mis perros es de esa misma marca. No, es que yo compro la desde bolsa. Pero está bien padre, vean. That is so cute. Unas zapatillas. Ah, qué bonitas estas. Espero que venga la otra. Un platito, un amarillo. La otra bota. Un little specha, chiquitito. Aquí está la otra sandalia de estas. Tacita. Un zapato en plateado. Una tacita para medir. ¡Ay, aquí viene el otro de estos! ¡Yay! Eso sí vino el par. Estos están bien bonitos. Y tienen como brillo. No se alcanzan a ver, pero tienen como brillo. Son como un rojo, rosa, no sé, un color muy raro. Y tienen como brillo. Viene también este, que viene siendo una leche. Un pollito. Ay, la cara del pollito está súper linda. Unos cereales del gallo. Una raqueta de tenis. Ay, aquí está el otro zapato. ¡Yay! Ok, ahí está. Viene este, que es un, el zapatito dorado. Un teléfono. Para un Ken, podría ir con esos zapatos para que se vea súper profesional. Este, que es este, para hacer tortillas para Barbie, para que Barbie se ponga a hacer tortillas. O galletas podría hacer con la taza medidora. Y otro de estos, vean, es un perrito y un gatito. No, no es gatito, es patito. Nada que ver, ya se me olvidaron mis animales. Y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Esos están lindos, me gustaron esos patines. Lo único que no venía el otro zapato de este, qué triste. Pero fuera de eso, pues estuvo muy bien esta bolsita. La verdad, sí, valió la pena. Les digo, realmente algunas de las cosas, pues yo no sabía que venían, pero por $3 creo que valió la pena completamente. Y bueno, en esta ocasión mi favorito es, a ver, ¿qué sería? Ay, creo que la comidita, me encantó la comidita esta, me encantó esta. Y el Quaker Oats me encantó. Me encantaron esos, creo que esos serían mis favoritos, aunque me encantó el palote para las tortillas, eso está como muy diferente. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima, y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos, y díganme, ¿para qué piensan que es esta cosa? La verdad yo no tengo idea, pero me gustó. Bye.